Hola, en este video veremos cómo crear un backup de un robot FANUC utilizando una memoria USB y crearemos un proyecto en RoboGuide utilizando este backup. Vamos a ello. Estoy aquí con el robot M10A. Estoy mostrando el robot en esta posición porque una vez que hagamos el respaldo y lo carguemos en RoboGuide, vamos a observar que cuando hacemos esa copia, ese respaldo, el robot que abre en RoboGuide lo abre exactamente con la misma configuración que tenía en el momento en el que yo hice el respaldo, ¿no? Entonces, para poder hacer ese respaldo, hay dos formas de hacerlo. En otra ocasión les mostraré la forma número 2. Esa forma, que no voy a hablar en este video, es una forma de hacer el respaldo utilizando tarjeta de red por medio de un protocolo Ethernet. Lo explicaré en otro video. En esta ocasión les voy a mostrar que, bueno, podemos hacerlo a través de una memoria USB. Para la memoria USB tengo dos opciones. Una opción es que yo inserte la memoria USB aquí en el controlador. Es un controlador R30IB. La otra opción es que inserte la memoria en el puerto que tiene el TouchPennant. Ahí lo podemos observar. Entonces, como yo voy a hacer el respaldo con la computadora lejos del controlador, porque se activa el ventilador y se escucha mucho ruido, lo voy a hacer en el TouchPennant. Entonces, me voy a llevar el TouchPennant al área de trabajo, donde voy a hacer mi respaldo y les voy a mostrar cómo hacerlo. Ya tengo aquí todo listo, la computadora y todo para abrir el RoboGuide. Entonces, permítanme porque voy a hacer un cambio de toma. Primero vamos a insertar nuestra memoria USB en el TouchPennant. Una vez puesta la memoria, nos vamos a presionar la tecla menú y posteriormente vamos a seleccionar File. Ya dentro de esta opción seleccionamos nuevamente File. Ahí nos va a mostrar los archivos en la memoria del robot. Vamos a presionar Util para seleccionar el dispositivo. Le presionamos a Set Device y vamos a seleccionar nuestra memoria. Si hubiéramos insertado la memoria USB en el controlador, tendremos que seleccionar la opción 7 que se ve en pantalla. Si no, vamos a Next Page y seleccionamos la primera opción. Esa primera opción es la memoria USB en el TouchPennant. Para revisar si está leyendo la memoria, vamos a mostrar todos los archivos de memoria con DIR. Seleccionamos la primera opción para que muestre todos los archivos. Y ahí están todos los archivos en memoria. Ahí se puede ver que hay archivos de todo tipo. Incluso hay una carpeta con la que trabajé anteriormente cuando estaba haciendo las pruebas, a la cual le llamé B1. En este caso voy a crear otra carpeta. Presionamos Util, presionamos Make Dir y le vamos a colocar un nombre. En este caso, el nombre que le voy a poner a la nueva carpeta se va a llamar B2. Una vez que tenemos la carpeta B2 seleccionada, nos vamos al menú Backup y la opción 8, que sería All of Above. Vamos a hacer el respaldo de todos los tipos de archivos que hay ahí en nuestra memoria. Le presionamos a Yes y tenemos que esperar a que se haga la copia de todos estos archivos. Una vez que se copian, debo de extraer la memoria para pasarlo a la computadora. Si no estamos seguros cómo funciona la memoria en el dispositivo, vamos a cambiar el directorio de trabajo para que deje libre la memoria, aunque creo que esto no es necesario por el tipo de sistema que tenemos. Entonces selecciono cualquier otro dispositivo de memoria y ya teniendo seleccionado, pues ya procedo a extraer la memoria.
Bueno, pues ya estoy aquí en la computadora. Como podemos observar, este es el contenido de la memoria USB. Aquí está la carpeta B2 que acabamos de crear. En esta carpeta, pues están todos los archivos que acabamos de respaldar nuestro backup de nuestro robot. Lo que vamos a hacer es que vamos a abrir RoboGuide. Voy a crear una nueva celda. Aquí le voy a poner tipo Handling Pro. Le voy a poner un nombre que me recuerde que estoy tratando con un backup. Puede ser una prueba con USB. Entonces aquí le vamos a dar a siguiente. Y aquí vamos a seleccionar crear un backup de un archivo de respaldo. Vamos a seleccionar ese archivo. Para ello vamos a seleccionar la memoria USB, la carpeta, y vamos a seleccionar el archivo backdate.dt. Entonces abrimos este archivo, le vamos a dar siguiente. Le voy a dar que sí. Y bueno, pues nos muestra todas las opciones que están instaladas en nuestro robot, ¿no? Aquí se puede revisar todo lo que viene instalado en ese robot físico del cual estoy haciendo la copia. Voy a poner a siguiente. Nos da el resumen de la memoria, nos da el resumen de toda la configuración. Le voy a poner finalizar. Y hay que esperar a que termine. Aquí me aparecen dos opciones. Voy a seleccionar la opción 1. Y bueno, como se puede observar, ya pasó todo el proceso de creación de la celda. El robot que tenemos aquí tiene exactamente la configuración con la que fue copiada. Podemos observar que esta era la posición. Ahorita les muestro cómo estaba físicamente el robot. Entonces, nos acaba de copiar pues nuestro robot. Nos acaba de incluso copiar todos los programas, incluso el último programa que estaba seleccionado, el que se estaba editando. Aquí tenemos todos los programas de ese robot. Y en cuanto a configuración, tenemos por ejemplo las configuraciones de los tool frame. Aquí están con todos sus nombres, sus datos. Por ejemplo, voy a seleccionar este al azar y vienen datos de configuración. Aquí están los datos de configuración, donde se configuró alguna herramienta que se estaba trabajando con ese robot. Tenemos configurados los user frame. Por ejemplo, voy a seleccionar este para ver qué trae. Ahí está el user frame. Entonces, bueno, pues tenemos ahí datos, ¿no? Tenemos un clon, tenemos una copia, un backup que creamos con una memoria USB y lo cargamos en RoboGuide. Entonces, a partir de este momento, pues ya se puede trabajar, podemos recrear las condiciones de trabajo de nuestra celda, agregar alguna mesa de trabajo, alguna banda transportadora, agregar lo que necesitemos, cargar el modelo CAD de nuestra herramienta, y bueno, pues hacer toda nuestra celda de trabajo virtual y pues trabajar aquí, ¿no? En virtual. Ya cuando creamos algún programa aquí en RoboGuide, de hecho, también lo podemos pasar y ejecutar en el robot con el método de la memoria USB, con el método de la tarjeta de red por medio de Ethernet.
Eso lo mostraré seguramente en algún otro video, cómo transferir archivos de aquí al robot físico. Por lo pronto es todo. Les voy a mostrar ahorita en un momento el video de las condiciones del robot, cómo estaba en el momento de hacer este backup, esta clonación del robot físico. Bueno, pues dejo de hablar. Espero que sea claro, espero que se haya entendido y que sea de provecho esta información. Bueno, y esta es la posición en la que clonamos o copiamos o hicimos el backup del robot. Y en cuanto a las configuraciones, bueno, aquí tenemos la configuración de los joints. Podemos verificar, por ejemplo, qué es lo que hay en los frames. En los frames, por ejemplo, tengo todos estos frames como user. Tengo ahí algunos datos, podría verificar alguno de estos de forma particular, no lo creo necesario. Simplemente, bueno, por ejemplo, me copió los datos y los nombres de los frames. Podemos en Other, estamos en User, luego vamos a ir a Tool. Y bueno, aquí están los Tool configurados. Como podemos observar, bueno, pues nos hizo la copia exacta, el backup de la configuración actual de nuestro robot en RoboGuide. Bueno, y como les decía, con el propósito de verificar que la información es la misma, podríamos revisar aquí, por ejemplo, los nombres, la información en particular de algún user frame o de un tool frame, o incluso podemos revisar la configuración joint en la que se copió el robot. Por ejemplo, le voy a poner en position y aquí está, ¿no? Esta debe ser exactamente la misma información que tenemos en el video del robot físico. Y ahora sí, esto sería todo de mi parte. Espero que esta información sea útil. Nos vemos por aquí. Hasta luego.